No te quiero incomodar, si querés titular. No me respondas. Pero dijiste, no hay nada que una roca salvo odiada. Y te lo digo con la mano en el corazón porque lo viví y me dio pena. ¿Tuviste un cruce en un Martín Fierro? ¿Sabes de qué te hablo? No. Con Nancy Duré. Sí. Que tuviste una palabra que ella se acercó a grabarte y... Vos sabés que yo la vi al borde de la lágrima. Le redolió, no entendió. Dijo al final, digo, entiende del palo, trabajamos de lo mismo, estaban todos grabando y se la agarró conmigo y todos yo la no tenía estaban al lado. Grabando. Todos no estaban grabando. Fueron casi dos personas. Lloró, ella y Pilar Smith ha pedido, me lo contó la mesa, ¿Pero era qué fue lo de que Radio pasó? Mitre. Pues no sé qué pasó. Fue el último escándalo, yo no quiero entrar en este barco. No, por eso, no te quiero incomodar, pero... Nancy Duré sostuve la mano dentro del canal durante muchos años. Es una excelente periodista. La tuve todo el tiempo porque yo quería que siguiera estando. Tenía muy buena relación, a veces íbamos al teatro. Sí, todos los canales quieren renovar gente. La gente. Obvio. Yo le venía sosteniendo la mano hacía más de 2 años y pico. No me la toquen a Duré. No me... Llegó un momento que yo fui a visitar a una amiga, que era el cumpleaños en Chile. Me fui de lunes a viernes, como a veces hago que desaparezco. Y nadie se entera. Y ahí la sacaron. Porque el canal tiene todo el derecho, Canal 13, el 9, Telefe, de renovar América. Pero te avisan. Siempre me culpan. ¿Te avisó? Pero ya me avisó el canal. No lo sabía, tenían ganas. Y el canal hace... Yo no soy la dueña. No, lógico. Yo soy la que marco algunas cosas dentro de la producción. Entonces, a ver... ¿Vos lo sentiste como una traición que ella vaya a grabar una situación pública? Pero obvio, no tenía por qué. Claro. Pero todos se congracían, viste, con el compañero de otro programa. No quiero... No. Ella sabe muy bien que la... Te olió de parte de ella. Sí, claro. Y de Pilar también. Escuchame una cosa, y ya que estábamos hablando de Martín Fierro, ¿vos vas